Where am I? What am I doing here? Clic izquierdo para interactuar, espacio para saltar y C para agacharse, ¿vale? Vale, el manejo del ratón es... La sensibilidad es muy pequeña. Sigue siendo un poquito pequeña. Ah, pero si no le he dado. A ver, aplicar. Sí. Uf, ahora va demasiado rápido. Me he pasado un poquito. Ah, pero no está mal. Vale, hemos aparecido en una cueva. Parece un cadáver colgando boca abajo. Y a ver qué tenemos por aquí. Un altar. El hombre de la foto soy yo. No puede ser. ¿Qué es este lugar? Parece una ruina. Bueno, voy a probar primero aquí. Por ahí no cabe. Puedo ver el exterior desde aquí, pero la grieta es demasiado pequeña como para atravesarla. Tengo que buscar otra forma de salir. Pues volvamos por el otro lado. Supongo que tirarme no será una opción. No me voy a tirar. ¿Qué son estos engranajes? Parece haber una máquina enorme detrás de la pared. Y es a vapor. Puertas enormes de piedra están muy bien cerradas. Deben abrirse con este mecanismo. Que lo tenemos aquí. No funciona, falta un engranaje. Vale, hemos visto. Oh, qué mal rollo. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué fue ese ruido? Ah, mira, aquí tenemos el engranaje, justamente lo que nos hacía falta, el engranaje. Espero que esa máquina no sea para abrir la puerta. Porque si no, mal, mal vamos. A ver, pon el engranaje en su sitio y que, a ver si se abre. Sí, perfecto. Vale, ahora hay que saber dónde estamos y el por qué hemos aparecido en esa cueva. Gráficamente el juego está muy bien hecho. Ahí al fondo... Ah, mira, esa es lo de la foto.
Las ruinas que hemos visto en la foto son esas que están ahí atrás. Pues ahí tendremos que ir. Ahora no veo nada. Alien, aquí lo tenemos. Todo era un sueño. Was I dreaming? What time is it? Bueno, ¿un sueño o una premonición? Ya veremos. Ese sueño fue tan realista y perturbador, se sintió tan real. Estoy tan cansado, necesito ir al baño a refrescarme. Pues venga. J para abrir y cerrar el diario. Mis sueños. Esta noche me encuentro escribiendo en mi diario nuevamente, con la esperanza de que me ayude a dormir y encontrar la paz. Algo me despierta de repente por las noches, sin explicación alguna, y ocurre cada vez con más frecuencia. Inmediatamente después, bañado en sudor, comienzo a sentirme muy cansado y tengo el desagradable presentimiento de haber vivido algo perturbador, pero no recuerdo qué. Aunque pensándolo bien, el motivo puede ser mi ruptura con Jenny, la mudanza, la desaparición de Edgar y la desaparición de Edgar. Este último suceso pudo haberme preocupado más de lo que creía, más aún teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos. Lo que informan los medios es muy extraño, solo Dios sabe lo que sucedió. Mi nuevo hogar no ayudó a mejorar mi situación, quizá es muy pronto y necesito más tiempo. ¿Lo que hemos visto antes era un sueño o era lo que le pasó al tío del protagonista? A Edgar. Bueno, teníamos que ir al baño. Aquí está. No puedo dejar de pensar en ese sueño. Sentí como si ese objeto extraño estuviese llamándome. Sentí un instinto profundo, primordial, que me perturbó. Who's at the door? Oh, it's probably the postman. El cartero. A ver, ¿dónde está la puerta de la casa? Supongo que será esta. Arthur, mi querido sobrino, si estás leyendo esta carta, quiere decir que ya he partido. Le pedí a un amigo cercano que te acerque este mensaje si algo malo llega a sucederme. Hemos perdido contacto estos últimos años, lo sé, y me arrepiento. Mi vida ha cambiado mucho. Ahora
Soy solo una sombra del hombre que fui cuando eras niño. Sé que ha sido difícil para ti no conocer a tu madre, en especial luego de la muerte de tu padre. No siempre estuve para ti, pero estaba atravesando una situación muy compleja. Espero que puedas perdonarme. Como sabes, nunca me casé ni tuve hijos, así que decidí dejarte a ti mis pertenencias, aunque no sean muchas. Tu herencia es mi apartamento y la vieja cabaña de las montañas, que le pertenecía a tus abuelos. Es todo lo que tengo. El departamento se encuentra en la calle Allwood, número 13, en Winter Falls. Es viejo y no está en buenas condiciones, pero no podía costear nada mejor. Entre mis pertenencias, seguro que encuentras algunas cosas que no comprendas. Te pido que te deshagas de todo sin dudarlo. Anda. Ahí tiene que haber algo bueno. Si quiere que nos deshagamos de eso, es que hay algo gordo ahí. En particular de los manuscritos. Son personales y, como te habrás dicho, la escritura era mi único consuelo en mis días más oscuros. Te pido, por lo tanto, que no los leas ni indagues. Justamente eso es lo que vamos a hacer. Descarta todo para que nada salga a la luz. Encontrarás las llaves en este sobre. Haz lo que quieras con él, pero te pido que respetes mi último deseo. Siempre te adoraré, tu tío Edgar. Justamente eso supongo que es lo que vamos a hacer. Ahí tenemos la llave. Y ahora tendremos que ir a la casa esa que nos ha dejado. Mi reproductor de cassettes. No me iréis sin esto. ¿Por qué? Tan importantes son. Es mi computadora nueva. Me costó un dineral, pero me va a permitir trabajar desde casa más seguido. Bien. La llave del coche. Vale. Muchas gracias. El reloj que me dio Jenny hace muchos años. No funciona, pero lo guardo de recuerdo. Bueno, ¿guardar un recuerdo de una ex? Un poquito raro eso, ¿eh? Libros. Mi colección de libros antiguos. Tengo que acomodarlos en mi biblioteca. Debería llamar a Jennifer, pero no ahora. Solo quiero tener un día tranquilo, pero no la llames, hombre, no seas tonto. Más cajas de mudanza. La mudanza fue agotadora. ¿Aún me queda por organizar tantas cosas? Pues sí. Vale, aquí está la habitación para planchar. Y la carta la he dejado tirada en el suelo. Pues nada, déjala ahí si quieres. Yo creo... Creo que ahora habrá que ir a... A ver, ¿se puede salir? No puedo salir en pijama. Debería ponerme algo más apropiado. Vale, tiene razón. Tiene toda la razón. Cambiar de atuendo. Tengo todo lo necesario. Ya puedo irme. Pues venga, vámonos ya. Capítulo 2. El apartamento. Tío Edgar desapareció hace más de una semana. Sin embargo, acabo de recibir una carta por su parte que indica que soy su único heredero. Pasó mucho tiempo desde la última vez que lo vi. Era solo un niño. Debió apreciarme bastante como para dejarme sus pertenencias. Nunca supe dónde se había mudado estos últimos años, pero después de un largo viaje he llegado a destino. La dirección que estaba en la carta me trajo aquí, a este antiguo edificio ubicado en el peor barrio de Winter Falls. El apartamento debe de estar allí, en el último piso.
Yo morí aquí. Hala, a ver. Ah, pero... Vale, me acabo de cargar la máquina. Y encima no recoge el refresco, no sé para qué. A ver, ¿qué número decía la carta? Ay, aquí no lo dice. Este no es. Ahora tengo que ir usándolo uno por uno. Porque no me acuerdo del número. Es este. Claro, es que tenías que haberte llevado la carta, no dejarla tirada en el suelo. Hay alguien viviendo aquí. Aquí tiene que haber alguien. Está muy oscuro, debería haber un interruptor por aquí. Ah, qué asco. Hay humedad y mugre por todos lados. ¿Habrá limpiado alguna vez? Eso no es mugre. Vale, veamos. ¿Quién ha hecho ese ruido? Esta es su habitación. ¿Qué le sucedió a este espejo? Ah, puede ser un espejo. El cajón está cerrado. Vale, a ver si encontramos las llaves por algún sitio o algo para poder abrirlo. Una página del diario de Edgar. Al fin, después de varios años, volví a la vieja casa familiar. Desafortunadamente, no quedaba más que sus restos. Todo se había reducido a escombros. De todas formas, fue allí, entre los escombros, donde encontré aquel extraño cofre. A pesar de su antigüedad, no lo veía muy bien elaborado. Estaba hecho de una manera muy elegante y decorado con símbolos geométricos extraños que jamás había visto. Al principio no lo noté, ya que desde chico acostumbraba a ver todo tipo de objetos bizarros por la casa. Objetos que mi padre encontraba quién sabrá dónde durante su viaje. Había algo siniestro y misterioso en este cofre, así que decidí sacarlo de entre los escombros y abrirlo. Espero que escribir este diario me ayude a superar la conmoción. Por lo que descubrí dentro de ese horrible cofre, no es algo que pertenezca a este mundo. Va a ser que el sueño ese era lo que vivió su tío. Lo que habíamos visto antes era su tío. Por ahí, eso ha sonado por aquí. Está cerrada. No abre. Hay algo al otro lado trabando la puerta. A ver si se ve algo desde aquí. ¿Ves? Aquí estaba viviendo alguien. No creo que todo esto sea del tío. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Algo me ha hecho daño y no sé el qué. ¡Wow! Ha explotado la ventana esta. Eso es raro. No hay manija. Pues verdad. A ver, ¿puedo entrar por aquí? Sí. Por la ventana. Mira lo que estaba atascando. Vale, ya podemos salir por la puerta. Ah, se la ha comido. No, hombre, no.
Buah, la comida estaba en mal estado. No tuve que haberme comido eso, es que nadie te ha dicho que la comas. El cuadro tiene una extraña rasgadura. Quizá puedo moverlo. ¿No? Pues no, no deja. No puedo moverlo, está pegado a la pared. Me tendré que meter por ahí. Qué olor espantoso. ¿Cómo puedo mi tío vivir en estas condiciones? A ver, por la puerta esta. No, no puedo. Falta la puerta de la manija, que no tiene manija. Falta abrir este cajón. Me imagino. A lo mejor es que no se puede abrir. ¡Buah! ¿Qué es esta sustancia horrenda? Huele muy mal. No me agrada la idea, pero puedo intentar pasar por este agujero, venga. Dale caña. A ver qué hay ahí. Sabía que había alguien dentro. Él ya no nos molestará más. Descubrí dónde está. Parece que el ojo de Dios está oculto allí. Sí, mi señor, iré de inmediato. ¿Se referirá a la otra casa? Recordemos que en la carta. A ver. ¿Dónde estoy? Recordemos que en la carta nos dejaba este apartamento y nos dejaba otra casa que estaba más lejos. ¿Se estará refiriendo que los documentos, en vez de estar aquí, yo creía que estaban en este apartamento? ¿Estarán en la otra casa o...? ¿O lo que quiera que estén buscando estará en esa otra casa? Vale, esta puerta estará cerrada. Está bloqueado. Tengo que encontrar una manera de salir de aquí. Vale, por la rejilla esta. Aquí hay una rejilla, parece algo endeble. Quizá pueda romperla con una patada. Venga, dale. Vale, pero ahí, ¿vas a poder caber por ahí? El hueco es muy estrecho, pero tengo que intentarlo, vale. Ay, no puede ser, estamos en el baño. Con lo asqueroso que estaba el baño. Y arrastrándose por el suelo. ¡Ah, qué asco! Pero este no es el mismo baño de antes. Aquí, documentos. Diario de un miembro de la orden, 30 de octubre. La desaparición del hijo del viejo William, Edgar Mitchell, nos ha causado bastantes problemas. Ha sido difícil realizar un seguimiento de cada oficial, pero desafortunadamente no han encontrado nada en el escenario del incendio. El propósito de ese edificio debe permanecer en secreto a toda costa. Por el momento, el caso está en manos de nuestros hombres en la policía. Ese detective no volverá a poner un pie en nuestros territorios. Edgar, el tío, ¿era detective? Eso no lo sabíamos. Sin embargo, debemos averiguar lo que le ha ocurrido a Edgar y cerrar el caso antes de que alguien más meta las narices. Empezaremos por revisar su apartamento. ¿El que me ha golpeado antes era policía? ¿Y miembro de la orden? Que lo que sea que... lo que quiera que sea la orden. Vale, 5 de noviembre. Tenemos prueba de la existencia del Ojo de Dios. La sacerdotisa estaba en lo cierto. Durante la inspección del apartamento de Edgar encontramos algunos escritos pertenecientes a su padre, el viejo William. Todo parece indicar que estaba en posesión del artefacto sagrado sin que lo supiéramos. ¿Cómo es posible que un miembro tan confiable de la orden nos haya traicionado? Estamos tratando de entender dónde está su escondite. Todas las evidencias apuntan a una localización fuera de la ciudad, donde solía estar una antigua aldea poblada por nuestros ancestros. Y hay una foto del caballo que hemos visto antes en el salón.
Y el cuadro que antes podíamos intentar descolgar y no pudimos porque estaba pegado a la pared. Y esa parte no la recuerdo. Hay una trampilla en el techo. Estaban espiando al tío Edgar. ¿Quiénes son esas personas y qué estaban buscando? Pues ya te lo he dicho. El ojo de Dios. Cerrada. Vale, tengo un destornillador. ¿Para qué? No se me ocurre todavía para qué. Ay, otra vez arrastrándose. Hemos vuelto a la cocina, sí. Vale, aquí está el cuadro. El cuadro tiene una extraña rasgadura, eso ya lo hemos visto. Quizá puede moverlo, pero no. Dice que está pegado. Así que no se puede mover. Ah, y esto es lo que se me había pasado, la trampilla. Secretos familiares. Jamás habría imaginado que mi tío pudiera vivir en tal miseria. El apartamento está en muy mala condición y hay suciedad y porquería por todos lados. Lo más extraño fue la presencia de un agujero en la cocina y un extraño me atacó y me encerró en la habitación. Afortunadamente, he encontrado una forma de salir. Aunque pone salor, pero salir. Pero, ¿quién era ese psicópata? Me parecía un simple criminal. Se comportaba como si fuera parte de un grupo organizado. Encontré una investigación inquietante sobre el tío Edgar en el apartamento de al lado. Ah, vale, el agujero estaba conectado con el apartamento de al lado. Parece que estaban buscando un antiguo artefacto que perteneció al abuelo William. ¿Qué más se oculta en este apartamento? Todavía hay demasiadas cosas que descubrir aquí. ¿Quién sabe qué estaría investigando Edgar antes de desaparecer? Vale, la trampilla. Aquí una trampilla, pero está atascada. Rejilla. Ajá. A ver qué hay ahí. Llave pequeña. ¿Llave de qué? De aquí. Sé que aquí había un cajón cerrado. Página. Esa página, eso de página. No lo había visto. Una página del diario de Edgar. Al fin, después de varios años, volví a la vieja casa familiar. Desafortunadamente, no quedaba más que sus restos. Todo se había reducido a escombros. Ese fue el incendio que estaban hablando antes. De todas formas, fue allí, entre los escombros, que encontré aquel extraño cofre. Esto ya lo leímos. ¿Se puede volver a...? Sí, vale, esto ya lo habíamos leído. ¿El cajón se abrirá con la llave? Sí, señor. Otra página del diario, esta no la hemos leído. Tras ese horroroso descubrimiento, encontrar respuestas a mis preguntas se ha convertido en una auténtica obsesión. Por ello, he empezado a estudiar en profundidad los viejos papeles de mi padre. Mi investigación ha revelado la existencia de una orden misteriosa. Sus orígenes son extremadamente antiguos, pero aparentemente existe a día de hoy. Por supuesto, encontré referencias a ello en las notas de mi padre. De hecho, parece haber sido miembro, pues sí, ya vimos antes que el abuelo. Bueno, el padre, él no es el abuelo, es el padre de su tío. También he descubierto que, aparte de la vieja cabaña en las montañas, mi padre además poseía otras propiedades situadas alrededor de la zona. Ni siquiera lo sabía. ¿Por qué nunca me habló de ellas? Parece que hay un lugar en particular que era especialmente importante para él, e hizo todo lo que pudo para que permaneciera en secreto. De hecho, un mapa mostrando su ubicación. Voy a ir para allá de inmediato. ¿Será por eso por lo que ha desaparecido? ¿Habrá ido allí? Aquí está el mapa. Vale, tenemos el castillo, el bosque. Stonefield, Wolf Creek y Northwood y Rock Valley.
y alguna cosa más, un campamento o algo así. Será mejor que vaya allí de inmediato. Volveré aquí más tarde. Los que me encarcelaron se dirigen hacia allí. Si me doy prisa, puedo llegar antes y descubrir más acerca de lo que está sucediendo. Vale, pues entonces tenemos que dejar todo lo que nos falta. Ay, ¿a dónde vas? Se ha dado la vuelta solo. Yo no he hecho eso. Falta abrir esta puerta. Falta... A ver. Saber qué tiene que ver estos engranajes, este mecanismo. Falta saber qué tiene que ver esta estatuilla también. Y también poder bajar... Bajar el cuadro. Está pegado. ¿Será que si muevo...? A ver. No. A lo mejor tiene que ver con el mecanismo este. Seguramente tendrá que ver con el mecanismo. Aquí faltará otro caballo o otra estatua para colocarla ahí. Y puede que la combinación correcta entre el caballo este y la estatua que vaya aquí sea la que baje el cuadro de la pared, la que desenganche el cuadro. Vale, pero según ha dicho, volverá después, así que tenemos que dejarlo para más tarde. Capítulo 3. La ubicación secreta. El camino se vuelve arduo, pero ya debería estar llegando. El lugar secreto de mi abuelo debería estar en un valle cerca de un antiguo castillo no muy lejos de aquí. Con un poco de suerte debería poder llegar antes que ningún otro. Los que me capturaron también se dirigen allí. Bueno, ellos no tienen mapa. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos el mapa, ¿puedo...? No. No, lo único que puedo sacar es el diario. A ver, ¿y esto? No es nada. Tampoco se puede abrir esa puerta. El motor todavía está caliente. Alguien llegó antes que yo. No deben atraparme. Tengo que llegar hasta allí. O ese es el castillo. Ese tiene que ser el castillo que dice. Ahí está, es esa casa. La propiedad de mi abuelo debería estar detrás de ese viejo edificio de allí. Venga, vamos.
otra vez. Oh my. What's going on? Lo mismo que le pasó en la casa. Vale, ¿y esto qué es? Voy a atravesarlo, a ver. Mi cabeza, ¿qué ha pasado? ¿He tenido una alucinación? Pues hemos vuelto otra vez a donde estaba antes. ¿Y ahora por dónde? Pero yo vengo de allí. A ver si no me caigo. Vale, puedo ir por aquí. Y no sé, no, no creo que... Nada, por aquí no. Vale, supongo que será por ese túnel. Que ese túnel tiene toda la pinta de ser el que vimos en el sueño. Parece que es el mismo. No, no es el mismo. Porque no está la puerta, ni la palanca, ni nada. Uy, allí ha pasado alguien. Me voy a caer, ya verás. Vale, puedo ir por ahí o por aquí. Un ascensor. Esto me imagino que baja. Vamos a dejarlo por ahora, a ver por dónde... El otro lado, a ver por dónde iba. Más bifurcaciones. No sé si me voy a perder. Diario del explorador. Estos lugares están repletos de secretos. Estamos tan emocionados. Por la noche observamos el cielo y esas misteriosas luces, mientras que durante el día exploremos estos magníficos túneles. Toda la zona está llena de galerías subterráneas. Tomará días y días explorarlas. Bueno, no quiero yo estar aquí días. Son de un valor inestimable. ¿Quién sabe qué clase de antiguos descubrimientos podríamos encontrar en su interior? Se dice que hubo antiguas ciudades subterráneas en los alrededores conectadas las unas con las otras a través de una red de túneles que estuvieron poblados por cultos oscuros. En la historia reciente, ningún ser humano se ha adentrado lo suficiente como para confirmar esa extravagante teoría. Esos túneles son ciertamente muy peligrosos, ya que podrían derrumbarse en cualquier momento, por no mencionar el riesgo de caer en uno de esos barrancos. Rosa me asustó cuando dijo que había escuchado una pequeña, extraña voz proveniente de las profundidades del abismo. ¿Quién sabe qué es lo que realmente escuchó? Seguramente se trata de un pobre animal que ha caído ahí abajo. Y nada más, o sea, todo... Llego hasta aquí solo para encontrar esa página. Vale, pues parece que hay un camino que ya ha encontrado el final. Ahora esto se dividía en dos aquí.
y a ver a dónde lleva. Al exterior. La salida está aquí. Entonces me queda mirar el ascensor. Que yo creía que era el camino a seguir, pero a lo mejor no. A lo mejor el camino correcto es este. El de la salida. Funciona. No encenderá. Parece que no hay combustible en el generador. Ajá. Así que me da a mí que es eso lo que tengo que ir a buscar. Combustible. No le vendría mal a este tío una linterna, ¿eh? Y esto dirá que no. No puedo hacer nada. No hay electricidad. Pues eso es lo que tenemos que conseguir. Combustible. ¿Tendría que llegar a la camioneta que vi al principio y robar el combustible? ¿O esa lata que está ahí, casualidad? Casualmente. A ver. Combustible. ¡Hala! ¿Qué más? No puedo moverlo, solo puedo... Es imagen fija. Otra página. Diario del explorador. Hemos encontrado un magnífico lugar para acampar. Aparentemente es por aquí mismo, entre estas montañas, donde ocurren esos extraños eventos. La última noche descubrimos unas luces extrañas en el bosque. Parece ser que las historias acerca de estos bosques son ciertas. Inmediatamente enfocamos el telescopio en el punto en el que los rayos de luz aparecieron, y cuando miramos a través de él, ninguno podía creer lo que veían nuestros ojos. Estábamos todos en shock. ¿Cómo podía estar este planeta tan cercano a la Tierra? Otro planeta. ¿Y cómo se explica uno que ya no esté ahí? Lo que hemos visto no tiene sentido alguno. Aquí ocurre algo muy extraño. Otro planeta... Que aparece y desaparece, vamos. Vale, ¿qué más? Allí al fondo parece que hay algo. No sé si se va a ahogar. ¿Es capaz de nadar o no? Es una lápida. No, parece que no puedo hacer nada. ¿Puede nadar? Sí. Sí, se puede nadar, vale. Pues nada, ya tengo el combustible, a llenar el generador y a usar el ascensor. Es aquí, aquí donde está la carta. Vale, a ver si no me pierdo. Aquí estamos. Se lo ha cargado.
Vale. ¿Esto es dinamita? ¡Ostras! Anda que poner dinamita al lado de un generador. Ah, en vez de bajar, sube. Yo creía que íbamos a bajar más. ¡Ay, Dios! Que no llega. No llegamos. No llegamos. Ya verás. Corre, corre. ¡Hala! Vale, tenía que haber... Tengo que salir corriendo. Lo tenía que haber supuesto cuando vi en la entrada lleno de bombonas de gas. Tenía que haber salido corriendo. Propano. Venga, corre, corre, corre. Y esto es para que no pueda volver. Está claro. Por aquí. Necesito un arma. Examinar. ¿Qué diablos ha pasado ahí? ¿Quién era ese tipo? No lo sé, pero quiero un arma. ¿Y ahora qué? ¿Saltar? Sí, vamos a tener que saltar desde aquí. ¡Hala! Ah, mientras esté herido no puede correr. Vale, parece que ya hemos llegado. ¡Au! ¡Au! ¿Y ahora qué? ¿Qué le ha pasado? Está bloqueada, maldición. Tengo que encontrar alguna manera de pasar la valla. Espero que en ese edificio haya algo que pueda usar para curarme. Sí, yo también lo espero. Vamos a ver. ¿Por ahí? Sí, podría ser que pueda bajar por aquí. Está bastante mal, ¿eh? Otra vez tiene que saltar. Sí, puede saltar por lo menos. Vale, pues si ya está herido, se va. Claro, se va a hacer daño otra vez, lógico. Pero bueno, ya estamos dentro. A ver, ¿qué encontramos aquí para curarme? Botiquín. Kit de primeros auxilios, venga. El kit de primeros auxilios tenía todo lo que necesitaba, casualmente. Mi pierna está aún mejor, vale. El precipicio, desde el exterior, 15 de abril 1974.
parece que se escuche nada más. Pero lo voy a dejar hasta el final por si acaso. Vale, ¿y de dónde ha sacado el cassette? Fue lo que se llevó, sí, se lo llevó de la casa. Es verdad, ahora me acuerdo. Fue una de las cosas que se llevó de su propia casa. ¿Qué demonios hay dentro de estos contenedores? Otra página. Ah, del abuelo. Abuelo William, sabemos tan poco del mundo que nos rodea, las visiones de los lugares sagrados por fin han comenzado. La realidad distorsionada que revelan es extremadamente fascinante. Pero lo que he experimentado era real, o solo estaba en mi cabeza. Podría sentir claramente que mi cuerpo estaba ahí, que era parte de ese lugar. La próxima vez lo grabaré todo con mi grabadora de voz. Será la grabación que acabamos de escuchar. Quiero estar totalmente seguro de que lo que experimenté no era una mera visión. Este artefacto sagrado tiene un poder inimaginable. Fui afortunado de encontrarlo mientras estaba solo. Sería una locura dejar que todos los miembros se apoderaran de él. Nadie debe saberlo. Bueno, pues el abuelo escondió el ojo de Dios. Se lo escondió a la orden. Vale, no hay otra hoja. Todavía. Bueno, no parece que aquí haya nada más. Parece que hay trozos de algún ser, algún extraterrestre o algo, puede ser, no sé. Un hacha. Dime que la puedo usar como arma si aparece el tío aquel. Pero claro, él tiene un arma de fuego. Pero bueno, un hacha es mejor que nada. Está bloqueada. Tengo que encontrar una forma de entrar en la cueva. ¿Quién sabe qué habrá escondido ahí mi abuelo? Pues por aquí. Vale, vamos primero por aquí. A ver si podemos abrir la puerta desde dentro. No. Otro diario. Otra página del diario del abuelo. Todo es cierto, he conseguido grabarlo todo. Esta es la confirmación que estaba buscando. Nunca imaginé que un día estaría caminando justo ahí, en el exterior. Este lugar es indescriptible. Hay algo que no debería infravalorar. Si puedo ver, también puedo ser visto. La próxima vez tendré que andar con mucho cuidado si quiero profundizar. Algo ha debido percatarse de mi presencia. Durante la exploración pude sentir una presencia escalofriante y maligna que todavía soy incapaz de describir. Esa mirada, puedo verlo, todavía puedo sentirla sobre mí, incluso ahora mientras escribo este diario. Vale, estas son las mismas voces que estaban en el cassette. A ver, no sé si por arriba. Oh,
por aquí no sé si habrá un camino o algo. No, por aquí no. No, pues tiene que ser por ahí. Ahí no hay nada, ¿no? Es el cubo que vimos en el sueño, al principio del juego. Vale, ¿y ahora dónde estoy? Dios, mi cabeza, ¿qué me ha pasado? ¿Me he desmayado? Tengo que sacar este extraño objeto de aquí y estudiarlo a la luz. Sí, ¿de aquí? ¿De dónde? Porque creo que no estoy en el mismo sitio de antes, ¿no? No. Ay, 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 ya verás. Vale, ya estoy en el exterior. Ya es de noche, ¿cómo es posible? He debido estar fuera muchas horas. Será mejor que vuelva al apartamento de tío Edgar. Podré estudiar el cubo allí. A ver si logro salir del bosque este. Ese es el campamento que vimos antes. Ah, ha escrito algo. El cubo. Este objeto es la misma cosa que vi en mis sueños. ¿Cómo es posible? Siento una fuerte y constante llamada que proviene de ello. Es como si algo en su interior me estuviera llamando. ¿Y qué ha pasado realmente con aquella cueva? Nunca antes en mi vida había sentido algo tan intenso. Dado que ya es de noche, he debido estar fuera muchas horas. También he experimentado extrañas visiones. Que están yendo a peor. Dios mío, me estoy volviendo loco. Debo averiguar más sobre este objeto y encima parece que va a llover. Ah, mira, ya sé dónde estoy. Esto es el principio. Y aquí es donde estaba la camioneta, por aquí. Vale, esta es la caseta que no se podía abrir. Y aquí estaba la camioneta. Where's my car? Genial, no tengo ni coche, no hay camioneta, no hay nada. Había una casa. A ver. ¿Puedo bajar por aquí? No. No, no. Por aquí no. Tendría que atravesar el barranco este. A ver aquí. Nada, no se puede abrir.
no puede ser. No, no, no. ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¿Y ahora dónde estoy? No, 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 no. Ah, todo era un sueño. Vale, pero sigo teniendo el cubo. O también que eso era un sueño. ¿Qué? ¿Me lo he imaginado todo? Vale, volvamos al apartamento de tío Elkar. Mi auto. Pero, ¿cómo es que no estaba aquí antes? ¿Era todo real? No entiendo lo que está ocurriendo. Debo volver al apartamento de Edgar y aprender más sobre este extraño artefacto. Capítulo 4. De vuelta a Edgar. Los miembros de la orden están por todas partes y ahora saben que tengo el cubo. He tenido suerte de haberlo encontrado antes que ellos. A partir de ahora debo ser cuidadoso. Estos tipos son fanáticos y no debería permitir que me capturen. Estoy seguro de que encontraré más información en el apartamento de Edgar. Espero que sea seguro. Pues... es una tontería volver al apartamento, ¿eh? Porque el primer sitio donde buscaría la orden es ahí. Pero bueno, ahora debemos descubrir cómo abrir, bueno, cómo abrir la puerta que le falta a la manija, cómo descolgar el cuadro y lo de las estatuas. Y no sé si habrá algo más que no me he dado cuenta. Antes de empezar a buscar pistas en el apartamento, tengo que encontrar un lugar seguro en el que esconder el cubo. Vale, la trampilla que había en el techo podría servirnos si logramos abrirla. Puede ser. Ah, o sea que tiene que ser fuera del apartamento de Edgar. ¿Y aquí? ¿No puede abrir la puerta? No. Vale, el caso Mitchell. Se agrava el misterio de la desaparición del señor Mitchell. Que es Edgar. Se interrumpe la búsqueda por mal clima. Un mes después de la desaparición de Edgar Mitchell, la policía identificó... ¿Un mes después? ¿No se suponía que había desaparecido hace una semana? La policía identificó su presunto paradero en el momento de la desaparición. Se sospecha que ha estado en la cabaña familiar, una pequeña construcción que se encuentra en lo profundo de las montañas a una altitud de 1500 metros. La cabaña fue destrozada por completo por el fuego. Debido a las intensas nevadas, el equipo de búsqueda tuvo dificultades para llegar a la zona. La cabaña es accesible únicamente a pie, a través de caminos montañosos desafiantes que son muy peligrosos en esta época del año. Según el detective Damiano, seguro que este detective pertenece a la orden, la dinámica de las llamaradas ha sido aclarada. El fuego se habría originado en la chimenea, luego de haber estado sin supervisión por mucho tiempo. Se hallaron rastros de sangre abundante en el frente de la cabaña, lo que indicaría que Edgar estaba herido, probablemente por el fuego.
De todas formas, las huellas no dejan pistas claras, ya que si bien inicialmente llevan hacia el bosque y son visibles, se notó que desaparecen de forma inexplicable en las cercanías. Otro misterio complica la búsqueda aún más. Hay más rastros en la escena. La policía habría encontrado otra huella al lado de las de Mitchell, pero su origen ni forma no han sido desvelados. ¿Serán las nuestras o las de alguien de la orden? El detective Nambiano no tiene permitido divulgar mucha información, pero describió las huellas como si pertenecieran a algo enorme y pesado. Ah, no, es el bicho que nos siguió antes. El día de hoy la búsqueda ha sido suspendida por mal clima. Y esto puede sugerir que hay pocas probabilidades de encontrar a Edgar con vida en las montañas, ya que las temperaturas en la zona son bajo cero. Vale, podemos subir ahora. Ah, mira, ¿dónde me va a meter el cubo? En una caja de cartón cutre. Ocultaré el cubo aquí hasta que haya investigado en el apartamento de Edgar. Quizá encuentre las respuestas que busco allí. Vale, pues nada, el cubo tirado. ¿Por qué cada vez que se acerca algún aparato eléctrico se quema? No veo nada. No veo nada de nada. Yo supongo que tendré que arreglar esto, ¿no? ¿O es culpa del cubo que haya pasado esto? No, no se puede arreglar. Así que... una linterna le vendría muy bien. Es que no se ve nada, absolutamente nada. ¡No! ¡Dios! ¡Ay! ¿Quién era ese? ¡Ah! La otra estatuilla. La que falta al otro lado. Y estos documentos ya los leímos, ¿no? Sí. Estos documentos ya los hemos leído. Bueno, podemos entrar por aquí, ¿no? Sí, nos deja, ¿no? Mira. Vale. La otra estatuilla... sabemos que va aquí. ¡Hala! Pero claro, ahora... hace falta una combinación correcta. Vale, vamos a buscar en las fotos otra vez. En las fotos salían las estatuillas, una al menos. Pero esa no es... no está en el sitio correcto, ¿no? Si están... yo creo que tiene que ver las estatuillas con el cuadro. Y la respuesta tiene que estar en algún sitio. No, no creo que sea al azar, ¿no?
Vale, y este espejo también aparecía en la foto. Ahí están los cuadros otra vez. Los caballos. Pero no me dicen nada. Ahí estamos. Pues sí que era al azar. Probando todas las combinaciones. Ahora el cuadro este se va a poder bajar. Otra cinta. ¡Ay, la manilla de la puerta! Lo mismo que la otra, no dice nada realmente. Tenemos la palanca. Palanca. Ah, mira, yo creía que era la manilla de la puerta y no. Pero se abre de... No he visto nada, no me he enterado. ¡Hala! Hay algo aquí que ha salido o entrado en el espejo. ¿Qué ha pasado aquí? Esa sustancia asquerosa parece haber salido del espejo. Y ha entrado... Ha llegado hasta aquí, hasta el piano. ¿Cómo no? Aquí cualquier cosa eléctrica se destroza. Fotos. Este cofre está cerrado con un extraño mecanismo. Necesito forzarlo con algo. Hombre, también si encuentras la llave, estaría bien. Una página del diario de Edgar. ¿Era este sitio realmente el escondite secreto de mi padre? Es difícil de creer, pero todo apunta a que lo era. O sea, ni siquiera era el apartamento de Edgar, era el apartamento del padre de Edgar. No sé, a no ser que se refiera a las fotos que hemos visto antes. He tratado de traer conmigo tantas cosas como he podido para examinarlas, esa osobra, aquí en mi estudio. No, sí, es el apartamento de Edgar, está hablando del otro sitio. Muchas de sus notas están escritas en una lengua que no conozco, sin embargo, esta es su caligrafía, estoy seguro. Estas extrañas fotos no hicieron más que llevarme a hacerme aún más preguntas. Esos paisajes son tan surrealistas. ¿Y qué demonios son esas enormes estructuras en la distancia? Parece que mi padre estaba investigando acerca de un antiguo artefacto y su conexión con algunos lugares misteriosos poblados por alguna clase de seres horribles. ¿Pero qué significado significa todo esto? ¿En qué estaba trabajando realmente? En el cobertizo hay algunas estatuillas extrañas y también antiguos cassettes. Los he traído aquí para estudiarlos. Ya empezamos. Hay alguien en el apartamento. El armario. Puedo esconderme aquí, pues venga. ¿Solo de la orden? ¿O es el bicho que ha salido del espejo? Ah,
Qué pena que no se pueda ver nada por la rendija o por algún sitio. ¿Es seguro salir? Pues no lo sé. Vamos a salir a ver. A ver el espejo. Sigue igual. Ah, mira. Ahora puedo subir. Vale, ahora miramos esto. Primero vamos a mirar esta parte. Otro cassette. Siempre es lo mismo. Siempre escuchamos los mismos sonidos de algún bicho chungo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Pues nada, voy a mirar esta parte, que parece que es la que hay que mirar. Otros frascos, igual que los que había antes, en la cabaña aquella. ¿Qué más tenemos? Páginas... El diario de Edgar. Este extraño artilugio es el objeto más misterioso que he traído desde el escondite secreto de mi padre. ¿Cuál es su función? Parece que permite crear un pequeño campo magnético, pero le falta algo, estoy seguro. Había una antigua puerta de metal cerca del escondite, pero no fui capaz de abrirla. Quizás lleve a las profundidades de la montaña, y probablemente lo que necesito se encuentre justo allí. La zona está completamente plagada de túneles y viejas galerías. La gente dice que esas montañas... En esas montañas hay una enorme red de pasajes subterráneos que se prolongan por millas. Pero ahora que lo pienso, la cabaña de la familia no está lejos del lugar. Está justo en la cima de la montaña. Si todo estuviera conectado por túneles... Hay más en los alrededores, primero debería ir a la cabaña a investigarla. Saldré temprano por la mañana. Una foto antigua de la cabaña de mi familia, pero esa es la que se quemó. Vale, ahora vamos a ver qué es este trasto. ¿Qué maquinaria tan extraña? ¿Qué pasa si coloco aquí el cubo? Ah, vale, pues vamos a buscarlo. A ver, ¿cómo puedo bajar? Ahora. Mira, al menos tengo una linterna ya. El cubo ilumina bastante. Ah, ya empezamos con las cosas raras. No puedo entrar. Tendré que ir por aquí.
Vale, a ver si me encuentro a algún bicho. No, aquí no está. Bueno, ¿puedo abrir la puerta desde dentro? No, no se puede. Colocar el cubo, venga. Y cómo no, sale herido. Cualquier cosa que hace, sale herido. Es un proyector que ha hecho un agujero en el suelo. ¡Qué cosa más rara! ¡Qué locura! Y volvemos otra vez a la misma habitación. ¿Y el cubo sigue ahí? No, el cubo ya no está. ¿Mi cabeza? ¿Todavía estoy vivo? Pues sí. Pero esto parece mejor ordenado, ¿no? Oh, está igual. What's happening to me? ¿Cómo es posible? Ha desaparecido, pues sí. No parece que haya nada nuevo por aquí. Pero antes yo pude entrar por alguna... Ah, por aquí. Era por donde pude entrar. No hay nada nuevo. Esto no estaba antes así. Que han pasado meses y esto tampoco estaba. Tú, está todo tapeado. Oh. What does this mean? Qué locura. ¿Dónde estamos? Puerta cerrada. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué lugar es este? Bueno, la pregunta es, ¿quién está ahí debajo? Tampoco se puede abrir. Pues nada, por aquí. Qué mal rollo. Uf, esto es un laberinto, ¿eh? A ver, por aquí. Ah, por aquí no hay nada. Vale, podemos o bajar o subir por ahí. Esto es muy largo. Voy a ver lo que hay por aquí. Qué raro, el fuego no emite ningún calor. Parece que necesita algún tipo de mecanismo para abrirlo. Bien. Que el mecanismo está aquí. Le falta una palanca, supongo. Y la palanca estará por las escaleras. O a lo mejor está ahí. Ahí detrás.
Esa sustancia extraña está entrando en su cuerpo. ¿Qué sustancia? Ah. Vale, parece... Bueno, es que parecía raíces de árboles o algo así. Joder, mierda, ya verás, el bicho va a estar por aquí. ¿Qué fue ese ruido? Tiene algo que ver con lo que gira ahí arriba. Estas máquinas son enormes. ¿Quién puede haberlas construido? ¿Para qué es todo esto? ¿Qué pasa si intento detener estos engranajes? Pues buena idea, eso estaba yo pensando. A ver, ¿cómo puedo parar esta máquina? No es capaz de tirarle las pancas, pues a lo mejor hay que atascarlo con algo. Barra de hierro, ¿dónde está? Ajá, vamos a intentar cargarnos los engranajes. ¡Hala! A correr otra vez. Vale, esto habrá parado esa especie de espadas que iban girando. ¡Hala! Ya está aquí. Vale, me ataca el bicho y ya no sé por dónde ir. Ahí están los engranajes, están parados. Es que aquí no veo. No, no, por ahí no es. Es por el otro lado. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Me libré? A ver, ¿habrá parado esto? Sí. Toda esa maquinaria era para girar esto. Y aquí estará la llave o la palanca. ¿Qué clase de criatura es esa? ¿Qué le estaban haciendo? Pues no tengo ni idea, pero yo quiero esa palanca. Tengo que tomar esa palanca, venga. Y esta palanca es la que va aquí. A ver, puedo entrar por ahí. Un martillo. Vale, para algo servirá. Tengo que escapar por ahí. ¿Me quemaré? Si paso por ahí me voy a quemar.
Sí. ¿Entonces qué? ¿Hay alguna manera de cortar el agua? No, ahí no. Vale, a ver, esta tubería sale de ahí. Y vale, pasa por aquí y ya sabes a dónde va. Y tirarme por ahí tampoco. No se puede salir. Así que la solución está aquí. O aquí o abajo. No sé qué hacer. A lo mejor hay que atravesar directamente esto. Aunque te queme, da igual. La llave. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Dónde estoy? Pues no lo sé. A saber dónde estás. A lo mejor si te agachas... No. No, no, no. Vale, pero esta es la llave de la puerta que está aquí. Espero. No. Entonces, ¿de qué puerta es? ¿De la que está aquí? Sí. Bueno, a ver... ¿Qué más locuras nos encontraremos? Teléfono. Bueno, esto ya se está pasando. Ahora volvemos al apartamento. No, por un momento hemos vuelto al apartamento. ¿Qué viene el bicho?
no nos ha visto. Bien. ¿Y ahora qué? ¿Por ahí? A ver, llega... No, no puedes subir aquí. Tampoco. Pues tendremos que volver. Está por aquí. Ah, ahora ya me puedo ir. Venga. Volvemos al apartamento, ahora sí. Tenemos un nuevo... Una nueva hoja. La mazmorra. ¿Qué era ese maldito lugar? ¿He tenido otra visión? No. Lo que he experimentado no puede haber sido simplemente fruto de mi imaginación. Ese lugar era real y realmente estaba allí. Estoy seguro. Era como si estuviera viviendo en otra realidad. Como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin. El cubo debe ser la causa de todo esto. ¿Cuál es su verdadero propósito? ¿Quién lo construyó? Hay más hojas. No, esta es la última. Por ahora. Vale, ¿y ahora qué? A ver el espejo otra vez. No, todo sigue igual. ¿Y el cubo estará arriba? Falta... Ah, con el martillo puedo romper el cofre. He tenido que ir a otra dimensión para encontrar un martillo para romper un cofre en esta dimensión. Anda que... Un secreto... Y encima todo era para un secreto. Pues nada, venga. Un secreto. Bueno, voy a subir a ver si el cubo sigue arriba.
cubo ha desaparecido. Tengo que encontrarlo a toda costa, pero ¿cómo? Debo ir a la vieja cabaña donde Edgar desapareció. Quizá encuentre más respuestas allí. Pues nada, volver a la cabaña. Bueno, volver no. Creo que donde hemos estado antes, no sé si era la cabaña de Edgar o no. Vamos a ver. Vamos a la cabaña. Capítulo 5. La gasolinera. No puedo sacarme ese lugar de la cabeza. Lo que vi ha estado en mi cabeza todo el camino. La cabaña de Edgar debería estar en algún lugar entre esas montañas. No me imaginé que estaría a tanta altitud. Aquí hay un montón de nieve, y fuera está helando. Debería haber una gasolinera más adelante, pero un árbol caído bloquea la carretera. Tendré que dejar aquí el auto y continuar a pie. Vale, pues aquí se queda el coche. Y seguimos hasta encontrar la cabaña. Más cosas eléctricas hechas polvo. Cada vez que encontramos algún aparato eléctrico, o se rompe o está roto. Aquí está la gasolinera. Este debe ser el auto de Edgar. Bien. ¿Cómo lo sabes? Podría ser este, o este, o este, o ninguno. Mira el cubo, ¿qué hace? Ya decía yo. ¿Qué hace el cubo ahí tirado? Periódico. 13 de septiembre de 1999. Extraños avistamientos en Black Hill. Un camionero que pasaba por la gasolinera de Black Hill, que seguro será esta, asegura haber visto extrañas luces en el cielo la noche del 5 de agosto, la misma noche en la que Jane Merton, de 34 años y madre de dos niñas, desapareció. Su relato coincide con el de otras personas locales, incluyendo a Shirley Harrison, quien nos comentó: vi un gran destello en el cielo aquella noche. Era alrededor de las 2 y 15 de la mañana. La señorita Harrison añadió que una hora después oyó un grito horrorífico proveniente del bosque. Vale, no puedo entrar. No, entonces, ¿de qué sirve la gasolinera aquí? A ver, una puerta trasera, algo. Nada. Ay, que me he quedado atascado. Que no sale de aquí. Ay, sal. Casi, casi lo tengo. Venga, ya está. Pues nada, creo que voy a tener que seguir caminando.
He escuchado un gemido provenir de allí, pues sí. Es horrible. ¿Qué estaban haciendo aquí? Pues no lo sé. ¿Será ese el tío Edgar? A lo mejor no está muerto. Mira, puedo subir por ahí. Diario de un miembro de la orden. A ver, los de la orden van dejando los diarios tirados por ahí para que todo el mundo sepa que existen y lo que pasa. Hemos conseguido desviar la atención de la prensa. El caso Mitchell estuvo a punto de convertirse en un gran problema para todos nosotros. Desde ahora pondremos más atención. Hemos cercado todo el área, de modo que será más fácil defenderla. Nuestros hombres de la policía se encargarán de los problemas y se asegurarán de que nadie haga más preguntas. La gran sacerdotisa apreció nuestro compromiso y una vez más sus instrucciones fueron esenciales. Ella es la madre de todos, nosotros. Y su sabiduría nos ha guiado por generaciones. Como recompensa, alguno de los otros y yo recibimos el privilegio de someternos a la primera etapa de transformación. Qué mal rollo, qué mal suena esto. De esta forma nos tornaremos más fuertes y nuestros cuerpos envejecerán mucho más despacio. Sin embargo, deberemos aislarnos de la sociedad y pasar los días venideros en nuestros refugios, esperando el día de la revelación. Tijeras, bueno, son unas cizallas. Oh, Dios mío, está muerto. No puede haber pasado mucho tiempo desde que lo mataron. La sangre todavía está fresca, uff. Ahí está el bicho que me persigue por todas partes. ¿Dónde estás? No, se ha ido. Vale, con la cizalla vamos a volver a la gasolinera. Y aquí tiene que haber algo con lo que usar la cizalla. A ver, tenemos el coche del tío Edgar, que es... ¡Ah, el cofre! Otra página del diario de Edgar, seguro. Una página del diario de Edgar. Toda la zona alrededor de la gasolina ha sido cerrada, bloqueando la ruta más corta. Pero eso no es un problema. Iré a pie desde aquí, después pasaré un par de días en la cabaña. Si mi teoría sobre los túneles es correcta, debería poder encontrar más en los alrededores y quizá también cerca de la cabaña. Mi padre mencionaba a menudo que en sus notas que tenía que venir aquí, como si tuviera que encontrarse con alguien. ¿Se reunían él y otros miembros de la orden en algún lugar del bosque? ¿Usaban los viejos túneles? Parece ser que la orden ha existido por miles de años, y solo las familias más antiguas participan en las reuniones. Vale, y la entrada a la cabaña estaba por aquí. Se suponía que esto era una puerta, ¿no? Por eso está el candado. Y en vez de abrir la puerta, lo que ha hecho es romper la alambrada. Esa es la cabaña. Vamos a ver dónde, cómo puedo subir por ahí. ¡Ay, los lobos!
Alguien ha hecho un muñeco de nieve aquí en medio. Y está chulo, ¿eh? Aquí va a pasar algo. Examinar, a ver. Esta cosa desprende un olor insoportable. A saber lo que están cocinando ahí. Y aquí dentro no puedo entrar. Vale, yo creo que aquí no puedo recoger nada. Tengo que seguir el camino. Pues no, aquí se acaba el camino. Pues algo tiene que haber. Ah, por aquí. No había visto esta entrada. Otra vez el cubo. A ver qué va a pasar esta vez. Ya estamos con los tentáculos estos que aparecen por todas partes. ¿Qué ha pasado? He tenido una visión horrible aquí. Tengo una pala, ¿vale? Vale, al menos no nos hemos ido a otro, no sé, lo que fuera que fuimos la otra vez. Otra dimensión, otro mundo, no sé dónde fuimos la otra vez. Mierda, mierda, mierda. El bicho está aquí. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! Espérate, a ver si lo puedo ver bien. Ah, desde aquí no. That was... Oh my god. It can't be. Uf. A ver, por aquí. Nada, por aquí nada. ¿Para qué puede servir la pala? Ah, aquí estamos. Para desbloquear este paso. A ver, el bicho gigante se fue por ahí. Y ahora el cielo está verde. Vale, tenemos un puente ahí, pero antes voy a intentar entrar por aquí, a ver si se puede. Por aquí no. Otra página. Diario de un miembro de la orden. Hemos avistado a la criatura una vez más. Pues sí, yo también. El mismo día que Edgar desapareció, la vimos por primera vez. Es un magnífico espécimen que evoluciona muy rápido. Su crecimiento es extraordinario y pronto revelará su forma final. O sea que el bicho todavía seguirá creciendo. Los tomos sagrados hablan de criaturas similares enviadas por los dioses antiguos para castigar a la gente. ¡Hala! Pues nada, vamos a ver si esto no se derrumba. Bien, hemos llegado al otro lado sin problemas. Ahí está el bicho, ¿dónde estás?
aquí no. Bueno, vamos a seguir. Vale, ahí hay luz y aquí a la izquierda hay algo. Un pozo parece, sí. Tiene pinta de ser un pozo. ¿Será esta la cabaña? A ver. La criatura del bosque. Esa terrorífica criatura. No, no puede ser real, no es posible. No puedo distinguir entre visiones y realidad. Mi mente se desmorona y siento que pierdo el control. Pero no puedo rendirme ahora. La llamada... se vuelve más fuerte. El cubo debe estar cerca. Toda esta zona parece estar bajo el control de la Orden. Y parece que la cabaña de Edgar está en el corazón de su territorio. Parece que él no sabía nada de esto, pero ¿cómo es posible que no lo supiera? La cabaña perteneció al abuelo William. ¿Era otra ubicación secreta que usaba para encontrarse con otros miembros de la Orden? Debo llegar allí, pero debo ser muy cuidadoso. Saben que estoy aquí. Aquí hay otro pozo. ¿Se escuchará lo mismo de antes? No, este está tapado, lleno de basura. Lo usan como basurero. Sí, aquí había reuniones. Uy. ¿Quién está aquí? Notas del prisionero. Han vuelto. Juan y yo hemos sido llevados al corazón del bosque. Nos han atado y vendado los ojos, de manera que no pudiéramos ver lo que ocurría, pero podíamos oírlo todo. Todavía puedo oír esos terribles cánticos. Nunca habían hablado antes de ese momento, pero cuando escuché esos gritos, ¡oh Dios! Entonces se fueron de repente y nos dejaron solos, pero algo enorme se acercó y poco después se llevó a Juan. Jamás podré olvidar sus gritos agónicos. El bicho ese... Le están dando gente como ofrenda, seguramente. Creerán que es un dios y se lo están dando como ofrenda. Afortunadamente conseguí librarme y huir. Pero lo que he visto, ni tan siquiera quiero pensar en lo que me podría haber pasado de haber permanecido allí. Esta iglesia abandonada es el único refugio que he encontrado. Hay esqueletos por todas partes y todo está cubierto por una sustancia viscosa. Pero es mejor que quedarse ahí fuera. Pasaré la noche aquí. Después intentaré volver al auto. Ahí está el bicho que vimos antes. Vale, no parece que haya nada más por aquí. Cementerio. Otra luz. Vamos para allá. ¿Cuán lejos está la cabaña de Edgar? Me he perdido. Espero que este sea el camino correcto. Yo también. Por aquí. Puedo ver lo que hay dentro. Ah, no, 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 corre, corre. No sé a dónde voy. ¿Por dónde?
tenemos al bicharraco. Vale, ya estoy a salvo. Bien. Me da a mí que el bicho ese que me persigue va a ser o Edgar o el abuelo William. Estas son las ruinas que mencionaba en alguna de las cartas y que vimos también en alguna de las fotos. Podría ser. Ah, túneles. Ya empezamos. A ver. Joder con los lobos. Capítulo 6, la cabaña de Edgar. Mira, por fin vamos a llegar a la cabaña. La cabaña debe estar cerca, pero no puedo encontrarla. Creo que me he perdido. La temperatura desciende rápidamente y el viento se hace más fuerte. No debería haber venido. Tengo que encontrar algún modo de calentarme o será mi final. Pero ya estamos cerca. Ahora es cuando tiene frío, ¿no? Pero si llevó un montón de tiempo en la nieve y ahora resulta que tiene frío. ¿Y esa torre? I'm freezing. I need to find shelter. As soon as possible. Vale, a ver si esta cama. Mira, ahí hay fuego. Con eso será suficiente. Ahora se apaga. Ahora se apaga. Qué gracioso. No, el fuego se apagó. Tendré que avivarlo con más madera si quiero calentarme bien. Pero bueno, los rescoldos que hay ahí sirven para calentarse perfectamente. Madera. Ah, ramitas. ¿Qué va a ir? ¿Recogiendo ramitas por ahí? Perfecto, tengo que encontrar más. Aquí hay otra. Otra más. Otro par de ellas debería ser suficiente. Bien, un par de ellas más. Otra. Falta una. Aquí. Debería poder usar estas para calentarme. Mis pies, me estoy helando hasta la muerte. Venga, usa ahí la ramita. Eso es. ¿Me puedo sentar? No. ¿Qué ha sido eso? Alguien ha abierto la puerta. Ha sonado por aquí. Genial, otra casa sin una puerta. ¿Por qué construyen aquí las casas sin puertas? A ver. Ah, no, que está aquí. ¿Esta es la puerta principal? Sí. Pues no se puede entrar. ¿Y ahora dónde?
a ver a la torre si puedo llegar. Cerrada. ¿Puedo cerrar la puerta? No, no se puede cerrar. Qué raro poner una biblioteca aquí. Vos te caes y te da, te mata, vamos. Vas a coger un libro y te mata. Vale, otra página. Diario del vigía. Edgar se dirige de nuevo hacia la cabaña. Hemos alertado a todos. Vamos a ocultarnos y a observarle. No podemos permitir que encuentre nada. ¿Se puede ver desde aquí? No, no, desde aquí no. Habrá que subir arriba. No, no, no te caigas. Nada, nada, que este sitio es muy peligroso. Pues aquí arriba no veo que haya nada que hacer. Habrá que ir por el puente. Por ese puente. Espérate, que para esto sirve. Para esto puedo abrir la puerta que está aquí, ¿no? Ahora. ¡No! Salté mal. A ver, otra vez. Ahora sí. Otro puente. Se va a morir de frío, ya verás. Ahí hay una luz. Eso no. Sí, es una luz. Uh.
Venga, llega, que ahí hay un fuego. Vale, ¿y ahora por dónde? ¿Por aquí? Vale, un sitio de ida. Si bajo aquí, ya no puedo subir. Esta no es la cabaña de Edgar, pero estoy en la zona correcta. Debería estar en algún lugar por aquí en el valle. Bien, por lo menos tenemos fuego. Reconozco este lugar, es la cabaña de Edgar, pero ¿qué es esa cosa? Pues no sé. La desaparición de Edgar. Estábamos observando los movimientos de Edgar cuando desapareció de repente. Hemos examinado la foto que pudimos tomar y hemos observado un gran objeto esférico que se situaba frente a la cabaña. Se disolvió poco después, quemando el área alrededor. Hicimos todo lo que pudimos para apagar el fuego, que destruyó casi por completo la cabaña. Ah, fue por eso por lo que se quemó la cabaña. Yo creía que habían sido los de la Orden, pero no. Fue esa esfera. No tenemos idea alguna de qué era esa cosa, y desde entonces no hemos vuelto a ver a Edgar. Vale, pues la esfera se llevó a Edgar. A ver, ¿y ahora qué? Por allí. Esta cuerda está completamente helada. ¿Y qué? Córtala. Rómpela a algo. Vale, tengo que encontrar algo aquí. Un cuchillo, algo que pueda cortar. No, por aquí no parece que haya nada. Y fuera. Por aquí tiene que haber algo, seguro. Tijeras. No, tampoco son tijeras. Aunque estas sí se parecen más. Sí podrían serlo. Vale. Qué chungo. ¿Ahí donde está el cubo? Ya verás. No veo ningún sitio donde haya luz. Y se está muriendo de frío. Ah, no, estoy yendo por el camino equivocado. Uy, ahí había una cabaña. Esa es la cabaña de Edgar, la que se quemó. Me pregunto qué le habrá pasado a Edgar. El fuego lo ha destruido todo.
Una página del diario de Edgar. ¿Qué era esa cosa esférica? Parecía algo de otro mundo, algo que no ha sido creado por hombre alguno. Tan pronto como lo toqué, vi una brillante luz blanca. El mundo a mi alrededor comenzó a deformarse y a doblarse sobre sí mismo. Y sentí miedo, un miedo indescriptible, como no lo había sentido nunca antes. Cuando, por un momento, sentí como si estuviera abandonando mi propio cuerpo. El terror era tan intenso, mis sentidos me abandonaron. Cuando abrí mis ojos no podía creer lo que veía. Estaba en un lugar en el que nunca antes había estado, atrapado en una jaula. Afortunadamente conseguí escapar, pero ¿qué ocurrió? ¿Dónde estoy? No reconozco este lugar, necesito encontrar ayuda. Así que Edgar pudo escapar de donde le llevó la esfera aquella. Bueno, nosotros ya hemos estado en algún lugar de esos que no conocemos, cuando tocamos el cubo. Hay una luz que viene de aquí debajo. ¿Hay alguien aquí? Pues... vamos a ver. Hay una trampilla. No puedo abrirlo con las manos desnudas. A ver, por aquí tiene que haber algo. Pues no, por aquí fuera no. ¿Y aquí? ¿Qué es esto? Tampoco. Podrías coger una barra de estas de hierro, ¿no? Pues no, parece que no. Que no me puedo alejar mucho de la casa, si no se va a morir. Aquí tiene que haber algo. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Mío, ¿qué le hizo eso? Pues no lo sé. Vale, por aquí. Vale, ¿todo este rollo es para poder abrir la trampilla? ¿En serio? ¿O la trampilla es para salir de aquí después? Está cerrada, pero ¿qué hay ahí? Puedo distinguir algunas velas. No tenía idea de que hubiera una instalación tan grande aquí. Todo esto lo ha construido la Orden. Uf, otra página. Diario de un miembro de la Orden. Muchos de nuestros descubrimientos pasados sobre el exterior se perdieron. No obstante, debemos estar eternamente agradecidos a la Orden y a la sacerdotisa por los secretos que nos ha transmitido y que nosotros conservamos. Desafortunadamente, el Ojo de Dios fue perdido por nuestros ancestros. Si pudiéramos recuperarlo, todas nuestras preguntas serían respondidas. Y aquí he visto un martillo. ¿Qué será esto lo que necesito? Un viejo catre. ¿Qué hace aquí? No sé, alguien dormirá aquí. Vale, no puedo abrir. Pues solo me queda volver. Intentar abrir con el martillo la trampilla que había arriba.
ver, ¿y por ahí? Por ahí no he ido. ¿Qué abro por ahí? ¡Ay! Se estrelló contra el... contra el techo. A ver... no sé si volverlo a intentar. A lo mejor sin saltar. Vale. Otra página. Otro bicharraco. Ya está. Todo esto era para la página. ¿Y ahora cómo vuelvo? A ver, que no puedo volver. Lo sabía. Genial, no puedo volver. Me he quedado encerrado. ¿Qué es este lugar? El tío Edgar. Ay, no lo he leído. Diario de un miembro de la Orden. Todo comenzó cuando el ojo de Dios cayó a la tierra, lo que lo recordamos como el evento. La gran sacerdotisa fue elegida por los dioses para ser testigo de ello de primera mano. Desde entonces, todos mis hijos vuelven a experimentar ese momento en sus sueños cuando están listos para ser llamados. En sus sueños, nos pasó lo mismo al principio del juego. En el día del evento, sin embargo, el ojo de Dios no fue lo único en llegar. Este lugar me resulta tan familiar. ¿Dónde he visto antes ese lago? Ni idea. Dios mío, ¿por qué hay aquí un cadáver? Bueno, ya no sé ni por qué se está sorprendiendo de esto. Si encontramos cadáveres por todas partes, ya esto sería normal. ¿Qué diablos son esas cosas? ¿Qué sitio es este? Pues también hemos visto un montón de bichos de estos por ahí. Vale, puerta cerrada. También está cerrada. Esta es la única que está abierta. Otro cadáver. Todavía está caliente. Notas del prisionero. Escribo esta nota en caso de que no sobreviva. Mary, Brad y yo nos dirigíamos a Rock Valley cuando nos paramos en una vieja gasolinera. De repente, unos tipos encapuchados salieron del bosque y nos capturaron. Ya hemos pasado por esa gasolinera. Todo ocurrió tan rápido. Ni siquiera pudimos ver sus caras. Vestían unas horribles máscaras de reptil. Nos vendaron los ojos y nos encerraron en lo que parece ser unas grandes instalaciones subterráneas. No sabía decir dónde estamos, pero definitivamente hay un montón de agua y algunas máquinas grandes en funcionamiento.
Nos retuvieron aquí durante días, en celdas separadas. Pero hoy le ha ocurrido algo a Brad. Ha debido ver algo terrible. Estaba fuera de control y gritando acerca de seres monstruosos, abominaciones indecibles y el fin del mundo. Entonces debieron llevárselo, porque desde entonces no le hemos vuelto a ver ni oír. Ya nos han encerrado. No, bien. Ahora esta está abierta. Y no sé si habrá alguna otra. Las instalaciones secretas. ¿Qué más oculta este lugar? No tenía ni idea de que hubiera unas instalaciones tan grandes bajo la cabaña. ¿Pero cuál es su propósito? No puedo creer que el abuelo William estuviera involucrado en todo esto. ¿Y qué le ha pasado a Edgar? Lo que vi en esa foto era extrañísimo. Había un objeto extraño frente a la cabaña el día de su desaparición. No sé de dónde estoy sacando las fuerzas y el coraje para continuar, si yo ya me hubiera ido hace tiempo. Este lugar pone a prueba mi cordura. Soy afortunado de que no me hayan capturado todavía. Estoy seguro de que no soy el único aquí. Esto estará cerrado. Si se puede abrir, claro, se puede intentar. Vale, cerrado. ¡Hala! Pero corre. Mike. Otro laberinto, a ver. Aquí no. Vale, abre esta puerta. Bien. Precaución. Vale, no sé si tirarme por ahí o meterme por aquí, seguir por aquí. Porque nos faltan cosas por mirar. Y el bicho se fue por aquí. Aquí nada. Ay, ay, ay. Catarata. Vale. No. Se chocó otra vez con las piedras de arriba. A ver si puedo hacerlo otra vez sin que se choque. No. Más adelante. Tengo que avanzar más. Pero antes lo hice y fue cuando me choqué. Ahora sí. Vale, el generador está dando electricidad a todos estos focos. Y aquí estará el dios ese que están esperando. La estructura del universo.
Este solía ser un templo perteneciente a nuestros ancestros. Cada templo se situaba en una de las entradas a los pasajes subterráneos donde las ruinas de las antiguas ciudades todavía pueden ser hoy encontradas. La estatua representa al Gran Antiguo, que apareció de forma física en la Tierra el día del evento, junto al Ojo de Dios. Se unió a la población dando a luz a una nueva estirpe con sangre divina. En ese momento nació nuestra Sagrada Orden. El diagrama en la cúpula muestra la estructura de nuestro universo, con el exterior envolviéndolo y conteniéndolo. Solo el Ojo de Dios puede mostrar el exterior, que se sitúa en otra dimensión superior donde los grandes antiguos reinan. Vale. Pues entonces el cubo sirve para ir a otra dimensión, que era más o menos lo que sospechaba. No, no, no se cierre, que no se cierre. Algo se está cerrando. Mierda. Cerrada. Está bloqueada. Ah, ¡ábrete! ¡Ábrete! ¡No, no, 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 no! ¿Me mató? ¿O es que el juego es así? Yo creo que el juego es así. Capítulo 7. El templo. ¿Dónde me llevan? No recuerdo nada. Oh Dios, estoy perdiendo mucha sangre. No puedo aguantar mucho más. Siento que se agotan mis fuerzas. Me han tirado como si fuera basura. Para que muera ahí. My bedroom. Y ahora de repente estoy en mi habitación. Como si fuera otro sueño, igual que al principio. Pero esto no es un sueño. Una llave. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? Pues a saber, no tengo ni idea de lo que está pasando. ¿Este es tu coche? No. That voice. It's calling me. Este acaba en un psiquiátrico, seguro. Por ahí no puedo ir. Y por ahí tampoco. Oh God, what have I seen? I can't believe it. What was that thing?
I'm badly hurt. It's a miracle I'm still alive. Debo encontrar algo para parar la hemorragia o será mi fin. Otra vez nos pasa lo mismo. ¿Volverá a encontrar otro botiquín por casualidad? Porque sí. Justamente encontramos los botiquines solo cuando nos hace falta. Aquí falta algo. Y aquí también falta algo, ¿vale? No sé si estoy yendo por el camino correcto. Lo primero es encontrar un botiquín. Esta estructura es inestable. Solo tengo que empujar uno de estos postes para que todo colapse. ¿Será una trampa para el bicho que me persigue? Vale, es que me he dejado sin mirar aquel camino al final. Se va a morir antes, ya verás. Se va a morir. Me he dejado este camino. Y a lo mejor es el correcto primero. Está cerrado. Parece estar bloqueado desde el interior. Vale, pues no. ¿Qué es ese extraño objeto? Tengo que tratar de bajar estos barrotes. Lo que tienes que hacer es curarte, lo primero. Vale, a ver si en esta cabaña hay un botiquín. Lo que hay es una foto. Lo he visto. Vendajes, mira, justo. Casualidades de la vida. He parado el sangrado, pero no puedo continuar así. Tengo que encontrar ayuda lo antes posible. Hay alguien aquí. No debo ser capturado. Pues sí... Hay una palanca. Es una palanca porque sí, también. El diario. Diario de un miembro de la orden. Ahora que hemos encontrado el ojo de Dios, solo debemos dar el gran paso final. Será esta noche. Las estrellas se encuentran en una posición favorable y todos estamos preparados para la gran revelación. La verdad sobre el exterior nos aguarda y finalmente nos uniremos con el gran antiguo para convertirnos en uno. Esta gente está como una cabra. A ver, la palanca, ¿para qué sirve? Para abrir esta puerta, no. Esta tampoco.
para algo fuera. La base de la Orden. ¿Qué me han hecho? Es un milagro que siga con vida. Mi estómago está severamente herido. No puedo creer que haya sobrevivido. Me desperté en un pozo lleno de cadáveres. Esos ocultistas locos han debido creer que había muerto. ¿Pero qué es este lugar? Reconozco las montañas en la distancia, pero este lugar está más abajo. La llamada es tan intensa aquí. Oh Dios, no debo escribir este diario. Se está volviendo imposible. No puedo resistirlo. El cubo debe estar muy cerca. Siento su llamada. No puedo ignorarlo. Debo encontrarlo. Vale, no sé para qué ha servido darle a la palanca. Ni idea. Pero claro, sí, el camino será este. Yo decía que volver no sirve de nada. Pero todavía tenemos el puente. Otro orbe flotante. A ver, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Colocarlo enfrente de las estatuas? ¿O colocarlo en la fuente que está delante del otro orbe? Bueno, voy a ir primero aquí por si acaso haya que hacer algo aquí. Que no creo. Mira cómo ilumina el orbe. Aquí no hay que hacer nada. ¿Y por qué cambia de color? Antes no cambiaba, antes era solo verde. Ahora tengo que romper, por eso está esto para romper. Ah, pero tengo que quitarme antes. Creía que me había apartado, pero no. ¿Cuál es el que hay que romper? Ahora sí. Espero que lo haya aplastado. Ya, y me he librado de él para siempre. A ver, ¿este orbe irá aquí? Sí. Falta entonces abrir. A ver, aquí estaba el otro orbe que está encerrado. Para esto servía la palanca de la cabaña, para abrir las verjas estas, las rejas que estaban aquí. Vale, supongo que esto abrirá la puerta gigante que tenemos aquí. Eso es. Otro diario. Hay un montón de pasta aquí. Hay un montón de oro. Yo lo cogía y me largaba y se acababa todo. Una plegaria. Oh, gran antiguo. La más apreciada de tus creaciones. El ojo de Dios ha sido hallada. Gracias a su poder, todos nosotros pronto pondremos comparecer ante ti para ser juzgados. Toma mis pertenencias como una ofrenda y hazme uno de tus elegidos. Los únicos que se convertirán en uno contigo, ¿vale? Todo esto son ofrendas de miembro de la Orden. Esto estará cerrado.
y habrá que bajar por aquí. No, se me ha cerrado la puerta. Dime que no, la puerta no se ha cerrado, ¿no? Sí, ya me he quedado encerrado otra vez. Es que no aprendo. Más ofrendas tiradas por ahí. Ah, no, son velas. Parecía dinero, montones de dinero visto desde arriba. El exterior. Se dice que los grandes antiguos gobiernan el universo desde el exterior. Hubo un tiempo en el que podíamos encontrarnos con ellos, pero las maneras de hacerlo se perdieron en tiempos antiguos. Nuestros ancestros hablan de un lugar incomprensible para nuestras débiles mentes, donde permanece todo el conocimiento y el flujo del tiempo no existe. Solo unos pocos privilegiados pueden entender las visiones del pasado y del futuro, y aparecen simultáneamente frente a sus ojos y consiguen con éxito observar a los grandes antiguos y a sus majestuosas criaturas. Cerrado. Hay un símbolo en la base del brasero. Tenemos cuatro braseros con cuatro símbolos. Ya estamos cerrando puertas. No sé si es que hay que encender los braseros en un orden determinado, o solo hay que encender uno específico. ¿Qué hay que hacer? No tengo ni idea. Tampoco ni siquiera sé encender ninguno. Bueno, ahí es uno de los símbolos, ese que tiene en el pecho, esa especie de Z y un 4, es este. Puede que sea el último, el encenderlo. Ahí hay otro símbolo, esa especie de dos As cruzadas, este no. Este. Este puede ser el tercero. Bueno, si vamos de izquierda a derecha, supongo. Aquí tiene que haber otro símbolo. Aquí hay un montón. Bueno, y el primero, también hay muchos símbolos. ¿Cuáles son? Me quedaría esta especie de G. Y me quedaría esta cosa rara. Esta C rara. Vale, aquí hay una G o una C. O aquí. Aquí hay una G. Entonces la G será el primero, la C será el segundo. Las A son el tercero y el último es la Z4 este. Vale, solo tengo que saber cómo se encienden los braseros. Ah, no llega. Ay, casi. Y no sube. Ah, una llave. Una llave de aquí. No, de aquí no es. Venga, pues entonces será de esta puerta.
Aquí está, con esto se encienden. ¿Algo más por aquí que me sea útil? No, yo diría que no. A ver. G. La A y el 4, vale. La G es el primero. Este es el segundo. Y este es el tercero. Y este es el cuarto. Tenemos una palanca aquí. No sé si habrá otra en el otro lado. Parece que solo está esa. No sé qué he hecho. Ha sonado un clic y ya está. Yo voy a seguir. La historia de la Orden. Se dice que en tiempos antiguos nuestros ancestros consiguieron estudiar los secretos del universo gracias a tecnologías perdidas. Era un tiempo en que las primeras teorías sobre la existencia del exterior nacieron. Este inestimable conocimiento se perdió en las nieblas del tiempo, con el pasar de los milenios privando a la humanidad de sus más preciados descubrimientos. Entonces el evento ocurrió y el ojo de Dios fue otorgado. Se dice que el objeto sagrado fue enviado por los mismos grandes antiguos para permitir a sus discípulos alcanzar los lugares en los que moran. Por ahí hay una salida. Y esta puerta está cerrada. Y sigo queriendo saber de qué sirve darle a esta palanca. A lo mejor no tenía que haberle dado. Pero lo hecho, hecho está. Así que... este lugar realmente existe. Y aquí es donde empieza el sueño. Justamente aquí. Ahí hay una puerta, vale. Aquí es donde empieza el juego. ¿Qué tipo de criatura es esta? Y este lugar lo recuerdo claramente, aparecía en mis sueños, ¿correcto? Exactamente. Bueno, pone fotos, pero solo es una. ¿Y no había una rendija por aquí? Sí, aquí. Aquí se podía mirar. ¿Qué está pasando ahí fuera?
que no había en el sueño era esta bajada. Esta bajada no estaba. Bueno, pues vamos a salir por la misma puerta que salimos en el sueño. Aquí es donde vimos caer el cubo. Vale, pero este sitio ha cambiado mucho. Antes no estaba esta valla. Uy, ahí hay un tío. Y todo esto no estaba antes. Antes todo esto era bosque. No había nada construido. Mira, está lleno de calaveras. Capítulo 8. La verdad. Vale, yo creo que estamos ya... Hemos pasado al otro lado, ¿no? Donde nos llevó el cubo la primera vez. O no, seguimos todavía en las mismas montañas, pero ha cambiado todo. Tenemos que volver otra vez. Mira, aquí hay una página. Diario de un miembro de la orden. El ritual se ha completado, pero el pasaje ha sido más complicado de lo que pensábamos. A pesar de ello, por fin estamos aquí, en el exterior. Muchos de los nuestros no han sobrevivido, otros se enloquecen. Este lugar es incomprensible para nuestras pobres mentes. A duras penas soy capaz de encontrar la cordura para escribir estas notas. Nos hemos entrenado para esto, pero no ha sido suficiente. Maldición, mi cabeza. Siento que estoy viviendo en una proyección distorsionada de la realidad y de lo que hay en mi mente al mismo tiempo. ¿Qué estoy viendo en realidad? No puedo distinguir entre mis pensamientos y lo que observan mis ojos. Todo esto es indescriptible. Debemos procurar continuar. Los grandes antiguos nos aguardan. Esto estará cerrado, bueno, ni siquiera lo puedo abrir. Y lo otro tampoco. Supongo que será por ahí, pero vamos a mirar si hay algo interesante. Esta es la foto que vio en sus sueños, es verdad. ¿Qué está haciendo aquí? Sí, esta sí que es la entrada al otro mundo, otra vez. Otra vez. ¿Y ahora qué? Por debajo. Tiene que haber una salida bajo el agua. Oh, no te ahogues. Qué poco aguanta.
A ver, tenía que haber una salida. Vale, ya hemos salido aquí. No, el bicho en el agua no, salta, salta. Este es el bicho que vimos antes en el agua. No sube. Por ahí no sube. Otra página, a ver. Diario de un miembro de la Orden. ¡Oh Dios! Es como si mi cabeza fuera a estallar. Si tan solo pudiéramos discernir el camino, debemos permanecer juntos y superar esta fase, o nos arriesgamos a permanecer atrapados aquí para siempre, apresados en nuestras propias mentes. Pero estoy seguro de que lo lograremos. He tenido una clara visión de mi futuro. He visto mi unión con el Antiguo, la transformación. No puedo esperar. Los grandes antiguos están cerca y nos están llamando. Puedo sentirlo. This is not possible. Esta es... ¡Hala! Ya empezamos otra vez. Esta es el apartamento de Edgar. No, otra vez no. ¿Otra vez tengo que volver a hacer esta parte? No, menos mal. Vale, estamos en el apartamento de Edgar. ¿Qué son esas visiones? ¿Cuál es su significado? El apartamento de Edgar... solo. Este es el apartamento de... Uy, ya empezamos con las cosas raras. Este es el apartamento que está al lado del de Edgar. Pero ya no podemos entrar. Y aquí hay una silla... Uf, el juego cada vez se está volviendo más raro. Vale, no puedo abrir ninguna puerta. Este apartamento antes estaba cerrado. Pero ese es mi dormitorio. ¿Qué están haciendo? Ese será él. Ese es él que le están... La Orden le está haciendo algo chungo. Y este es el apartamento de Edgar. Que antes no era así. Lógicamente antes no era así.
Y este ascensor no estaba antes tampoco. Ya hemos llegado a donde quiera que estemos. Este ascensor no lo habíamos visto ya, pero desde aquí, desde este lado, creo que sí. No, 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 no te caigas. Otro diario de un miembro de la Orden. Hemos conseguido avanzar, a pesar de algunas dificultades. No es fácil permanecer juntos debido a que nuestras mentes están nubladas por nuestras experiencias previas y futuras, que de algún modo se materializan frente a nuestros ojos. Es como ver el futuro y el pasado al mismo tiempo. Es increíble. Sabemos que aquí el tiempo se comporta de forma normal, pero parece que todos los periodos de tiempo coexisten en el mismo momento. Únicamente una mente superior puede lidiar con todo esto, pero la forma real del exterior está aquí, a nuestro alrededor. Solo necesitamos saber cómo observar. Esta es la única manera de alcanzar la morada de los antiguos. Todos hemos sentido una extraña presencia a nuestro alrededor. No obstante, no parece tratarse de uno de los antiguos. Debemos andar con cuidado. No sabemos qué criaturas habitan en esta dimensión aparte de nuestros dioses. Y aquí no sé dónde estamos. Están empeñados en encerrarnos siempre que pasamos por una puerta. Vale, supongo que por ahí. Porque por aquí no puedo ir. O sí. Puedo ir por aquí. Solo por ver lo que hay. Nada. Nada, esto está cerrado. Pues por el puente.
Yo voy siguiendo las luces porque es lo único que... Sí, supongo que será como antes. Si antes funcionaba, supongo que también ahora. Ya empezamos. Corre, corre. Vale, tenía que haber saltado ahí o no. No, es así. Otra vez hecho polvo. Es que... Este lugar lo reconozco. A ver. Si esto lo ha escrito él, ya está empezando a escribir en la escritura de los antiguos. Sí, ya me acuerdo de este sitio. Esto ya lo hemos visto. Ya hemos estado aquí. Está frío, igual que mi visión, sí. Vale, a ver. Sí, todo este sitio es igual. Por aquí no era donde estaban las tuberías. Diario de un miembro de la Orden. Estamos aprendiendo a lidiar con las visiones y a distinguir lo que nuestros ojos realmente observan. Hemos llegado a una enorme estructura que parece ser supervisada por los guardianes, bajo las órdenes de los antiguos. Este parece ser el lugar donde permanece la gente extraída de nuestro mundo esperando el juicio final. Solo aquellos cuyas venas fluye la sangre de los antiguos serán elegidos para la transformación final. Únicamente en este modo ellos podrán convertirse en parte de ellos. Hemos dedicado nuestras vidas a conseguir este objetivo. Seremos elegidos y nuestras mentes y cuerpos se unirán a los antiguos, convirtiéndonos en uno con ellos. Solo debemos alcanzarles y mostrarlos ante ellos. Ellos podrán reconocer la sangre que fluye por nuestras venas. Ya empezamos con las cosas raras, a ver. Vale, hemos vuelto otra vez. Era por aquí. Ah.
antiguo Arthur. Ven a mí, bueno, se llama Arthur nuestro protagonista. Ve la verdad. Por fin sabemos el nombre del protagonista al final del juego. Ve la verdad. Vamos a ver qué verdad es esa. But this is me. No. It's not possible. No. No. Uf, y lo cortan aquí. No nos han dicho qué éramos. ¿Éramos uno de los elegidos? No he encontrado ni un solo secreto. ¡Qué desastre!